El Carnaval de Blancos y Negros se celebra en Pasto y es una de las fiestas más importantes del sur de Colombia. Muchos municipios la han adoptado y es patrimonio cultural de los colombianos. Que si quisiéramos en algún momento tipificar la especie humana, decirle cuáles son sus características, el mundo tendría que ver esta manifestación cultural, tendría que ver qué es lo que sucede en San Juan de Pasto en la primera semana de enero. Las carrozas, máxima manifestación monumental, artística, escultórica de nuestro carnaval, dan a luz, se paren el día 6 de enero al principio de la senda y mueren al final cuando termina el desfile. Esa es su misión de ser. En estos días se celebra el carnavalito y sus nuevos herederos expresan su creatividad y entusiasmo. Además tenemos la llegada de la familia Castañeda, que representa la hospitalidad de los nariñenses. Eso es tradición. Mis hermanos hacían y construían carrozas reales, carrozas para el concurso. El proceso mío es en barro, se modela en barro y luego se lo pasa a cartón, yeso y cola. El carnaval para mí y para Pasto es mi vida. Cuando nuestro carnaval es declarado Patrimonio Nacional, se decreta la construcción de la Plaza del Carnaval en el año 2003. La Plaza del Carnaval y la Cultura fue inaugurada en el 2004 y hoy se ha convertido en el mejor escenario para que los espectadores puedan disfrutar con una mayor visibilidad todos los desfiles de este carnaval. Bueno, nos encontramos en uno de los escenarios más bonitos de esta magna fiesta, que es el Carnaval de Negros y Blancos. Nos encontramos en la Plaza del Carnaval, que alberga más de 20.000 espectadores, y esta fue una representación de nuestro patrimonio. El Carnaval de Negros y Blancos da la posibilidad que en 2 días al año todos nos homogenicemos alrededor de una raza. Es toda una expresión cultural en nuestras manos. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.